Bueno, en la zona de juego hoy tenemos invitadas, joven Octavio Zúñiga, ¿cómo estás? Hola. Están con nosotros Katia Morales y Angie Urán, el comité organizador de la carrera de corazón que organiza, bueno, ¿Libero? ¿La Ibero o los egresados de Libero o Coquia? Es la asociación de exalumnos de la Ibero, se llama Alumni Ibero. No sé si nos quieras platicar de la asociación. Sí, bueno, principalmente nosotros buscamos vincular a lo que es la comunidad de egresados con la sociedad para transformar a través de una filosofía ignaciana. Y bueno, también aprovechando que son los 40 años de la Universidad Iberoamericana y pues bueno, vamos a organizar la carrera de corazón. Varios eventos, imagino, pero a ustedes les toca la carrera. Y bueno, y platíquenme de la carrera, que 5 kilómetros, como que se vean fáciles, ¿no, Katia? Mira, realmente... Octavio va a correr. Yo voy a caminar, ¿cómo la...? Ah, bueno, porque además es corre, camina... Corre, y camina y... 29 de septiembre. Quisimos hacer esta carrera el día 29 de septiembre con la finalidad de juntar toda la comunidad. Estamos invitando exalumnos, alumnos... catedráticos y cualquier persona de León. O sea, algo así que sea masivo, que se vea muy padre. Todo que convivamos, que celebremos los 40 años del Ibero. En estos 40 años pues han pasado muchas cosas y hay muchas maneras de celebrarlo. Una de ellas es en esta carrera. 40 años del Ibero León. 40 años del Ibero León. O sea, estamos hablando de él. No se necesita ser un gran atleta para correr 5 kilómetros. Se pueden inclusive caminar. Bueno. Se pueden llevar niños... Y el chiste es convivir. Inclusive nosotros no vamos a tener un premio por el primero o segundo lugar, sino que se van a dar, se van a rifar algunas cosas entre todos los participantes. Algunos. Pero yo sí vi que hay algunas medallas y algunas cosas, ¿no? Sí, bueno, esta es la medalla, se las mostramos. Sí, de hecho nos platicaban también, Anudo, que tiene ahí un detallito por lo de los 40 años, tiene un detalle en la medalla. Pero se lo van a dar a todo el mundo. Sí, en la medalla es participar. En el momento en que cruces la meta, independientemente del lugar donde hayas llegado, tendrás medalla. La medalla es conmemorativa, celebra los 40 años de la Ibero y tiene una frase muy bonita que dice... Latiendo. Con orgullo jesuita. Muy bien. ¿Cuántos egresados hay en estos 40 años más o menos? Son más de 11,000 egresados. Sí, más o menos. Si va un 25% ya sería un gran éxito, digamos. Pues realmente estamos esperando 1,000. No podríamos tener ahorita... Sí, pero muchos ya no deben vivir en León o quizás no. Pero bueno, y ya los detalles. Sí, de hecho, bueno, el costo de la inscripción es de 250 pesos para adulto. Barato, ¿no? Sí, es barato. 150 pesos para niño. Y bueno, incluye lo que es la playera Dry Fit. Que igual que por cierto, aquí nos la están modelando. Modelando. Tú no traes una. No, de Y lo que es la medalla y también, bueno, la hidratación y un paquete de recuperación, un kit de recuperación. Y el gusto de participar. ¿Cuál va a ser la ruta que se va a recorrer? La ruta va a ser, bueno, saliendo de lo que es la Ibero, vamos a salir más o menos a las 7:30 de la mañana, se va a dar el disparo de salida. Después de ahí vamos a tomar Jorge Vértiz Campero, Boulevard Las Torres, Camino al Faro, para salir otra vez por el libramiento y nuevamente interceptar con Jorge Vértiz Campero. Y regresar al Ibero. Sí, sí, regresar al Ibero. Celebramos los 40 años del Ibero, salimos del Ibero. Regresamos al Ibero. Muy bien. ¿Se pueden inscribir en línea? Sí, en algún se pueden lugar? Inscribir justamente en la página de topfit.mx. Y bueno, es muy importante que se registren ahí porque aparte, obviamente, el padrón de corredores que tengamos, se van a rifar artículos deportivos y un además... Un coche deportivo. Tal vez el siguiente año. Y además también dentro de nuestros patrocinadores tenemos los blanqueamientos dentales. Que también los vamos a... De dos dentistas egresados al Ibero. De la Ibero. No hay odontología. De hecho, nada es perfecto. Sí, tenemos, bueno, nuestros patrocinadores también. ¿Y qué las motivó a hacer una carrera? Digo, no sé si vaya a haber otros eventos deportivos también por el 40 aniversario. ¿Por qué se decidieron por una carrera atlética? Porque ellas corren. Básicamente sí. Estábamos buscando... hacer eventos festivos, conmemorativos, uh-huh. Y pues se nos ocurrió la carrera diciendo, creo que es algo muy bonito, creo que es algo que nos integra, que es bueno para la salud, y pues básicamente yo le dije a Angie, propongo la carrera y tú eres la presidenta de la comisión. Angie me dijo, sí, pero si te vienes conmigo de principio a fin, y pues realmente la comisión ha trabajado muy bien, es un equipo muy padre. Y se nos ocurrió la carrera por eso, o sea, digo, yo tenía mucha experiencia en participar en carreras,
Y, pero no en organizarlas. Pero no en organizarlas, es algo muy diferente. Muy bien, qué bueno. Pero también ha sido divertido. Y la verdad es que yo quisiera hacer una mención especial a Francisco Ramos, que es nuestro diseñador, que también es exalumno y que, bueno, fue el encargado de hacer la playera y de también diseñar la medalla. La publicidad, sí, también, todo, el póster, que está todo muy padre. Pues muchísimas gracias por compartirlo, muchísimo éxito este 29 de septiembre. Puede haber inscripciones hasta ese día, llegando la gente. Sí, 28, hasta el 28. Hasta el 28, 250 pesos. Y bueno, pues que los vale el participar y la serie de regalos que se van a dar. Creo que la pura playera. La pura playera. De hecho, era lo que comentaban. Playera. Fíjate, Arnaldo, casi todas son de un color muy verde, muy amarillo. Esta es tiene muy buen diseño esta playera. Oscura, color padre, muy sobrio, sí. Muy... Bueno, y va a correr el rector, los maestros del Ibero. Conozco a varios que estamos invitando, no sé si a todo el mundo. El rector dijo que a ver si se animaba. ¿Y los alumnos? Él quiere la playera ahorita también. Quiere la playera. Bueno, muy bien. Felicidades de veras, Katia, Angie. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, temas deportivos antes de irnos, que ya estamos sobre el tiempo. Deportivos muy rápido.